Las calles de Chinandega se vieron colmadas por miles de hermanos cristianos evangélicos la tarde de este domingo 29 de septiembre, saliendo para festejar con amor y alegría el 450 aniversario de la traducción de la Biblia al castellano. Para nosotros el llamado a las familias chinandeganas, a las familias nicaragüenses, de que para que en realidad haya prosperidad en nuestro país, primeramente tiene que estar Dios en cada una de nuestras familias. La Iglesia Cristiana Evangélica, estamos poniendo en alto la palabra del Señor. Dice la Biblia, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasará, menos su palabra. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios bendiga a nuestra nación. Carrozas, bandas musicales, grupos de danza con sus vistosos colores proféticos y estandartes, así como la representación del Arca de la Alianza, acompañaron a los miles de hermanos evangélicos de todas las edades, que marchando declaraban múltiples bendiciones para esta cabecera departamental y toda la nación, sellando paz, amor, trabajo, unidad, sabiduría e inteligencia para los que están en eminencia, dirigiendo los destinos de nuestro país. Así salimos a celebrar la Biblia a las calles, que el pueblo nicaragüense mire, ungimos nuestras calles, decretamos nuestra ciudad bendecida, decretamos nuestra nación bendecida, decretamos en el nombre de Jesús que Chinandega le pertenece a Cristo, que Nicaragua le pertenece a que Cristo. Jesús salva, que es el único, a través de su palabra, ¿verdad? Porque la religión no salva, sino que Jesucristo es el que salva a través de su palabra. Los jóvenes, los ancianos, los empresarios, los universitarios, la juventud, nos hemos dado cita en todo Nicaragua, sobre todo en nuestra tierra Chinandega, a declarar que la Biblia es la palabra de Dios y es lumbrera a nuestro camino. Ella es la guía y por eso es que Nicaragua y el mundo entero estamos celebrando el Día de la Biblia. Esta marcha, que se extendió por varios kilómetros a lo largo de esta ciudad, finalizó en la Plaza Salomón Ibarra Mayorga con un poderoso culto de adoración, alabanza y gratitud a Dios, con la presencia de autoridades municipales y la pastoral en sus diferentes denominaciones hasta horas de la noche, donde llevó el mensaje central el Dr. Robert Ron, pastor de Sharon Baptist Church de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Estamos pidiendo a Dios por la paz, por el progreso, por la prosperidad, por el bienestar de nuestra ciudad, de nuestro departamento y de Chinandega. Estoy muy sorprendido cómo las personas se expresan y celebran el Día de la Biblia y cuánto aman a Dios. Yo nunca había visto algo así, tan especial, en toda mi vida. Yo he visto muchos desfiles, pero ninguno como este desfile para la Biblia. It was a beautiful experience. Fue una experiencia muy preciosa. Desde Chinandega, Yair Carrillo, Multinoticias.